En este segundo informe, ¿cómo no hablar de los paseos en metro por la Ciudad de México? El paseo de Reforma, la visita a la Morenita Linda, la Virgen de Guadalupe, la variada gastronomía mexicana, el histórico paso por la Plaza Garibaldi, el recorrido por uno de los pocos estadios en el mundo que ha albergado dos finales de Copas del Mundo, como es el Estadio Azteca, y la visita a la bella Cancún. Esto lo presentamos en el siguiente informe de Nariño Noticias con la agencia Viaja Paso de la calle 21 con carrera 24 para que no se lo cuente. Desde la Ciudad de México, informando Miguel Ángel Villarreal. En este recorrido por territorio mexicano, un paso obligado es la visita a la nueva Basílica Nacional de Santa María de Guadalupe, la cual recibe cerca de 20 millones de peregrinos al año. Antes de ingresar a la Basílica, hay un paso obligado por las tiendas de souvenirs religiosos para hacerlos bendecir. Además de escuchar la historia de la Morenita, donde se relata cómo ella se apareció en cuatro ocasiones a un indio pobre, llamado Juan Diego, en el Cerro de Tepeyac, también conocido como Cerro de Guadalupe, situado a poca distancia de la Ciudad de México. Pues el día 12 de diciembre, chicos, él agarró su ayate, iba caminando por el monte y se encuentra a la Virgen. Bueno, de hecho, él no quería encontrársela porque su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. Entonces él le había dado vuelta por el otro lado, pero cuando subió ahí arriba me le dijo: hijo mío, no te preocupes, sube al cerro del Tepeyac, recógeme las rosas de Castilla que encuentres y se las muestras solamente al obispo. Él obedeció, agarró las rosas y se las llevó. Luego se hace la bendición de los escapularios y rosarios antes de ingresar al templo. Amén. Amén. Y entramos a la Basílica, donde es casi inaccesible ver a la Morenita, que en lontananza, a lo lejos se la observa, resguardada por escoltas las 24 horas del día. La Basílica de la Señora de Guadalupe, además de estar rodeada por otros templos religiosos denominados Conjunto Religioso Tepeyac, donde se asientan la Capilla de los Indios, la Capilla del Centro, el Panteón del Tepeyac, la Capilla del Pocito, el Antiguo Convento de los Capuchinos, el Museo de la Basílica de Guadalupe y la famosa Antigua Basílica de Guadalupe, quien resguardó a la Morenita antes de la nueva construcción en 1974. Terminado el recorrido, montamos en metro de manera económica tan solo 5 pesos mexicanos, es decir, 1.400 pesos colombianos. Continuamos recorriendo la ciudad. Hay que conocer muy bien las más de 9 líneas del metro para no perderse en esa inmensa ciudad. El metro de Ciudad de México. Entonces estamos aquí en la estación de Chilpancingo. Aquí hay 9 líneas. Está la línea azul, la línea café, la rosa, la amarilla, la verde. Aquí nos bajamos, estamos en Chilpancingo. Nos bajamos en Centro Médico. Aquí. Solo por 5 pesos mexicanos usted le da la vuelta a toda la gran manzana llamada Ciudad de México. Y así visitamos el Estadio Azteca, donde se jugaron las finales de 1970 y 1986, la Casa del América de México. Nosotros, por supuesto, compramos las casacas de México y las águilas, como futboleros que somos. En la parte externa del Estadio Azteca pueden comprar las réplicas muy similares, ya que las originales superan el millón de pesos colombianos. ¿Qué es el equipo más internacional? Sí. ¿Ese y el Chivas? Sí, Chivas. Luego nos fuimos a la Plaza Garibaldi, donde cantamos con los meros, meros mariachis mexicanos, tomamos tequila, degustamos de la gastronomía. De mí eres
licores, licor de nopal, de choconostle y de lo que viene siendo la tuna, y los tequilas, el tequila cristalino y lo que viene siendo el tequila reposado. ¿Y el famoso del gusano? El famoso gusano. ¿Dónde es el gusano? Este de aquí, mira. ¿Es que eso le da sabor? Sí, le da todo el sabor y se dice que este gusanito se sacrificó para revivir al pajarito. Así es. Y al otro día partimos, es decir, a Cancún. Viajamos a Cancún, cambio de zona horaria, una hora menos que la Ciudad de México y Colombia, donde disfrutamos de su gastronomía, sus playas paradisíacas y millares de personas que llegan día tras día a la península de Yucatán, donde encuentra todo tipo de atracciones. Y así culminamos nuestro viaje por tierras aztecas por 7 días recorriendo la mitad del país. Y recuerde que lo puede hacer de manera muy, pero muy económica a través de la agencia Viaja Paso, ubicada en la calle 21 con carrera 24 detrás del Colegio Javeriano. Recuerde, Viaja Paso, para que no se lo cuenten. Este es un informe de Miguel Ángel Villarreal para Nariño Noticias en el blog del Mochilero Pastuso.